Bona vesprà. Senyor secretari, podem començar el plenari. El primer punto es la aprobación, si procede, de la aceptación de la delegación para contratar las obras del PEPOS 2016. Como se trata de un asunto no dictaminado, vamos a ratificar primero la inclusión del punto en el orden del día. Sí. Incluimos el punto en el orden del día. ¿Votem? Sí. A favor. Sí. La propuesta es la siguiente. En primer lugar, aceptar la delegación en este municipio para contratar las actuaciones mencionadas anteriormente y contenidas en las directrices de los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios municipales. Y, en segundo lugar, comprometerse al exacto cumplimiento de las directrices que se mencionan en el proceso de ejecución de las obras. ¿Alguna cuestión a este punto? Yo una cosa rápida. Ya lo comenté en el pleno anterior, aunque ya me comentó usted también que son decisiones de alcaldía y tal. Estamos de acuerdo, evidentemente, en el fondo de las obras que se hacen, son necesarias para el pueblo, pero bueno, considerábamos que había quizás otras actuaciones susceptibles de poderlas haber hecho, que esperemos que ya le pasaremos la lista para próximas ocasiones. Y por ese motivo nos vamos a abstener. Pero bueno. Pero así no estem parlant ara de les obres, ¿eh? Estem parlant de la delegació per contratar. Val, val. Molt bé. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo en primer lugar quería preguntarle al señor alcalde si no cree que los temas aquí propuestos hoy hubieran sido posible tratarlos en los dos plenos ordinarios, dado que son dos temas antiguos. El tema del PEPOS, la subvención está otorgada desde el 28 de abril y el tema del pacto de los alcaldes para la energía es un tema que viene de octubre de 2015. Han habido dos plenos ordinarios. ¿No cree usted que podía haber incluido esos temas en los plenos ordinarios y nos hubiéramos ahorrado este pleno extraordinario? No. No, pero per una cuestión. Es decir, el pacte de alcaldías que duguem ara así, a aprobar, es diferente del que aprobaron anteriormente. Por lo tanto, es un pacte nou de alcaldías. Sí, pero este pacte ve desde octubre de 2015. Sí, sí, pero a nosotros, cuando han tirado a acollirse a una serie de subvenciones este año, si no estábamos acollits a este pacte y no a l'anterior, no podíamos acollirse. Pero això el duguem de urgencia, perquè les ajudes que han tret són per este nou pacte d'alcaldies, que és fins a 2030. Volia preguntar-li a volta d'això, perquè llegint en el BOP hem detectat que Vinalès ha rebre 20.000 euros menys de subvenció. Vostè pensa que és perquè no estem adherits a este pacte d'alcalde? Això no ho sé. No ho sé. I vostè sap si el reste de pobles de la Mancomunitat del Carraixent estan adherits a este pacte? Alguns sí, altres no. Bueno, nosotros... De tota manera, anem a veure, anem a veure. Estem en un punt de l'ordre del dia que estem per veure el tema de la delegació de contratar. Estem d'acord. No, és que vostè ja s'ha passat a fer un comentari del pleno sencer. És a dir, estem parlant de si acceptem o no la delegació de contratar. I això és el que anem a votar ara. Després vostè podrà considerar el que vulgui, però anem a parlar de la delegació per contratar. Molt bé. Lo que queríamos argumentarle también, nosotros en el pleno de marzo, Veïnsper Vinalesa hizo un ruego para que nos mantuviera informados sobre las actuaciones del PEPOS 2016 y la verdad es que eso no se ha producido. No compartimos cómo se ha producido la participación ciudadana en este tema. El 28 de junio, tan solo 20 días después de que este equipo tuviera conocimiento de la subvención otorgada, hubo un pleno ordinario. No se habló de este asunto. En el pleno de septiembre tampoco se habló de este asunto. Entonces, lamentamos que, señor Puchol, usted es el concejal de Participación Ciudadana, lamentamos, tuvo un mes desde que se otorgó la subvención hasta que finalizaba el plazo de instancias. Quizás usted podía haber hecho un proceso abierto y participativo para asociaciones, ciudadanos, para decidir el destino de esas subvenciones. No lo ha hecho. Tampoco se ha hablado de este asunto en los plenos. Entonces, como concejal de Participación Ciudadana, nada que celebrar y nada por lo que sentirse orgulloso. Eso por una parte. Luego, no, ahora por otra parte, vamos a votar la delegación para contratar y ya está. Ya está. Es decir, claro, es que no, nos llama la atención, señor no, alcalde, es que a mí que no. Me llama la atención que vostè no sàpia que a un pleno se ve y ni a un dictamen y se vota. No se vea que vostè mos conte lo que vostè vulga.
Està clar. Vostè en un pleno ordinari mos conta el que vostè vull. Bueno, però jo estoy argumentant... I així, ara estem en un punt de l'ordre del dia que és delegació per a contratar. Vostè creu que deu de contratar la Diputació o que tenim que contratar nosaltres? Això és el que té que dir. No té que dir-li al senyor Pujol si ha fet participació o no ha fet participació. Quan se parla dels PEPOs, vostè podrà fer el que vulga i dir el que vulga. Però si és que no s'ha parlat, senyor alcalde, dels PEPOs ni pareix que s'ho vaig a fer. No, bueno, però és el que estic dient-li. És a dir, quan se parla dels PEPOs en el pleno, vostè podrà dir el que vulga. Però, si no se parla dels PEPOs, vostè en els plenos ordinaris podrà dir el que vulga. Però avui venim a veure si s'accepta la delegació per contratar. Me pareix que és molt senzill. Me pareix que és molt senzill. Així anem a votar si vostè accepta, si el pleno accepta la delegació per contratar. Vostè què diu, que sí o que no? Independentment del que vostè crega dels PEPOs, de la participació i del que vostè vulga. Però anem a parlar d'això, no del que vostè crega que deu de parlar. Entonces, estem d'acord que no s'ha parlat gens ni pareix que se vaig a parlar. Ni dels PEPOs. No, vostè estarà d'acord amb el que estarà vostè. No mos incluïs cas de més. No me estoy basando en lo que creo que van a hacer, me estoy basando en lo que han hecho, haciendo retrospectiva de lo que han hecho. Passem a la votació, delegació per contratar, per favor. A favor. A favor. Abstenció. Abstenció. Se aprueba pues por mayoría absoluta. No, ara no. De res. El siguiente punto es la aprobación, si procede, de la adhesión del Ayuntamiento de Vinalesa al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, Pacto 2030. La propuesta es la siguiente. Primer, la adhesión del municipio de Vinalesa al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, promogut per l'Unió Europea. Segon, facultar a l'alcalde de Vinalesa per a representar l'Ajuntament en la firma del pacte d'alcaldes i en qualsevol altres actuacions que requerisquen la seva execució. Alguna qüestió sobre aquest punt? Bueno, primero teníamos que ratificar. Ratificar e incluirlo en el punt de l'ordre del dia. A favor. A favor. A favor. Unanimitat. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Sí, a nosotros nos llama la atención cuando hace apenas 20 días tuvimos un pleno ordinario y cómo se ha desatado esta profunda conciencia medioambiental en el Ayuntamiento de Vinalesa, cuando llevamos un año sugiriéndole propuestas como reducción de alumbrado. Luego, viendo todos los puntos a los que el señor alcalde se compromete con este pacto de alcaldes, la verdad es que son puntos un poco ambiguos. Tenemos muchas dudas con estos puntos y dando que no ha habido comisión informativa, pues no, imagino que no le importará que le haga unas preguntas. Entonces, una de las preguntas era si tiene algo que ver que no estará adherido a este pacto de alcaldes el hecho de que se nos hayan escapado 20.000 euros a Vinalesa en el PEPOS. Será una de las preguntas que tenía para este tema. Es que yo digo usted. No, se lo pregunto, no lo afirmo, se lo estoy preguntando. No, és que aquesta pregunta que vostè està fent-la vostè. Aquests 20.000 euros que diu vostè no sé d'on ho trau vostè, això. Hombre, nos llama la atención que Alfara del Patriarca y Bon Repòs sí que están adheridos a este pacto de alcaldes y han recibido al voltant de 20.000 euros més en el PEPOS. Por eso li preguntava si vostè... Jo li dic a vostè que això és una fórmula polinòmica que gasta la Diputació, i jo vaig demanar explicacions a la Diputació, me van enviar la fórmula i a partir d'ahí trauen ells els diners. Muy bien. Viendo todos los... A lo mejor resulta que en el PEPOS de después resulta que nosotros han tenido más diners que ells. Ojalá sea así. Ah, ya. Vale. Claro, viendo los puntos estos a los que usted se compromete, en el plazo de 2 años nos quedan dudas. Por ejemplo, en el punto reducir las emisiones de CO2 en el nostre territori en menys un 40% fins a 2030. Jo el que volia preguntar, si tenim en Vinalesa un estudi de les emissions de CO2, n'hi ha algun estudi previ? Vostè sabe quals són les emissions de CO2 en el nostre municipi? Jo no. Però aquí nos comprometemos a reducir un 40% de algo que no sabemos lo que es, entiendo. Luego también se fomenta un mayor uso de fuentes de energía renovable. Yo me imagino que ustedes serán conocedores de que hay un real decreto que se ha cargado las energías renovables en este país. No entiendo cómo energías renovables, concretamente la energía solar. No lo digo yo, lo dicen catedráticos.
de la Universidad del País Vasco, que hay una argumentación muy extensa, que se ha encargado todo el tema de la energía solar. ¿Cómo va a fomentar este equipo de gobierno las energías renovables, si sabemos que la energía solar está capada por ese decreto? A lo mejor molinos de viento o turbinas de agua, no lo sabemos. Quiero decir que leyendo estos puntos no tenemos claro a qué se va a comprometer este equipo de gobierno. En el punto 3 se resuman acciones que se piensan llevar a cabo. La pregunta que yo quería hacerle, ¿se piensan llevar a cabo por quién? ¿Por la administración o por los ciudadanos? Le leo el punto 3, por si no lo recuerda. Elaborar un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas de un cambio climático como a base para el plan de acción, en el cual se resumisquen las acciones claus que pensen dura terme. Pero acciones, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Puedo contestar yo? ¿Qué cree usted que tiene que hacer ese inventario? ¿Los ciudadanos, cree usted que el tiene que hacer? No, las acciones. Les acciones pero que pensen dura terme. Pero el inventario que usted acaba de decir, ¿qué cree usted que el tiene que hacer? ¿Los ciudadanos o la administración? Pero es que nos llama la atención si van a usar los técnicos municipales, si habrá que contratar técnicos nuevos. El teu cosil de la lejía. También nos falta el cosil de la lejía. Serán más técnicos. Bueno, supongo que sí. Sí, pero desde luego, a ull seguro que no es. Sí, sí. A ull de yo creo, seguro que no es. Sí, sí. Aquí lo que estamos debatiendo son los puntos que ha redactado usted. No, aquí no estamos debatiendo nada. Los puntos que ha redactado. Usted está haciendo preguntas y aquí no estamos debatiendo nada. Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de recursos humanos suficientes para el desarrollo de las acciones que sigan necesarias. Pues mire, de todo lo que usted está diciendo, faremos lo que podremos y arribaremos hasta donde arribaremos. De todo lo que vos está diciendo y de todo lo que incluisca y todas las guías que nos marca el pacto de alcaldías. Intentaremos hacer todo lo que podamos. Que seguro que es mes que no cerrés. Y seguro que es mes de brindis al sol, de reducir la contaminación lumínica sin cedir cuántos diners destinem para la contaminación lumínica. Seguro que es mes que això. La segur. Contaminación lumínica se ahorra pagant la mitad de les farolers. Del seu carrer. No fa falta invertir. No, si ja ho sabem, si ja ho sabem. Que vostè ho fa tot igual. Sí, sí. Vostè ho fa tot igual, en la mateixa base d'estudis i els tècnics que vagin a passeig. El tindrem estudiat. Home, clar que sí. Clar. I vostè també tindrà estudiat els lúmens que necessita l'alumbrat públic perquè complisca una sèrie de normatives. Això també ho tindrà vostè estudiat. El tindrem estudiat. En una parada. Sí, nosaltres, molt bé. El BOE. Sí, nosaltres, en el BOE. Que vostè no se l'haurà llegit. No, home, clar que no. Nosotros lo que observamos es que Vinalesa ha llegado un poco tarde a este pacto de alcaldes, porque hay más de 100 municipios adscritos y Vinalesa ha llegado un poco tarde a este asunto y al parecer... Y les voy a repetir, porque usted no va a sentir lo que no va a sentir, y anem a acabar ya el debate, ese debate que diu usted que tenía, que s'adherirem a un pacto de alcaldes, ha eixit un nou pacto de alcaldes, n'hi han ajudes ara pel nou pacto de alcaldes, y si no estàvem acollits a este nou pacto no podemos acceder a esas ajudes. I entonces això és el que estem plantejant així, adherir-se a aquest pacte d'alcaldies per tindre ajudes per fer tota aquesta sèrie d'estudis que vostè està dient. No me planteja vostè què vaig a fer demà perquè jo no ho sé, ni els tècnics m'ho han dit, ni jo soc adivino, no me planteja vostè tantes coses, que jo ho sé que vostè se llitgen els boes i tal, i també sé que a vegades ni els entenen, però no me planteja vostè què vaig a fer jo demà. Perquè m'ho tindrà que dir algú, escolta, per fer això, tens que fer això, això i això, i arribar a aquesta conclusió. Jo no soc tan listo com vostès, que són abogats, arquitectes i ingenieros. O sigui, jo no soc tan listo com vostès. Jo dic, jo mateix que un pacte per veure si tinc una subvenció per poder arribar a aquestes coses. Que arribi a la meitat, doncs a la meitat. Que arribi a un terç. Menys és no fer res. Fins ara que, per això és el pacte. Víctor, si vols intervindre en alguna història d'aquestes, tu que has estat portant més el tema, ja està. És a dir, no me planteges i vostè qüestions que no li vaig a poder contestar. Ja està. És que la primera pregunta que plantejaves era si hi ha un informe previ i en el mateix tercer punt que estaves llegint tu se parla d'un inventari d'emissions, després el teu company està veient que no fan falta fer estudis perquè ell veu les faroles i sap si estan prop lluny, si fan massa lluny, si fan menys. Escolta, és que, no sé, aclariu-se un poc a vosaltres. Perquè el pacte d'alcaldies està ben clar, tot especificat, quins són els passos, quines són les primeres fases, quina és la segona fase... I en què consisteix? I l'únic que heu de fer és si esteu a favor o esteu en contra, i no n'hi ha més. No n'hi ha més. També t'ho ha dit Julio, ha eixit una ajuda de la Diputació per a desenvolupar aquests pactes en els municipis i estem en el termini per a presentar-se. I un dels requisits era que estiguem adherits al pacte Objectiu 2030 i no estem en aquest objectiu.
No n'hi ha més. No n'hi ha més. Nada, no tenemos la información clara. Hay 9 puntos aquí que no se sabe exactamente a qué nos comprometen. Aparte, tampoco nos podemos creer que sea por un rollo medioambiental, porque ya hemos tenido experiencias con el ayuntamiento en este tema, cuando teníamos molestias con el vertedero, por las molestias de humos, con el apagado de farolas. Entonces, mire, pensamos que esto… Mire, señor, así la demagogia no viva. Al final… Eso no es una tauleta de casino. A ver si se entera usted que eso es el pleno del ayuntamiento. Els vertederos que vostè denuncia, que han sigut incontrolats, que m'han estat autoritzats, vostè continua dient-ho, però això s'ho creu vostè soles. I els quatre que se senten a la tauleta del casino. No, jo el que sé és que les reclamacions de los vecinos no eren atendides. No eren atendides les tonteries i les imbecilitats i els ataques directos. A lo mejor a usted le parece una tontería que no podamos abrir la ventana en verano. Ninguna tonteria. A mi el que me pareix una acusació sense fundament, dir que n'hi havia un vertedero autoritzat per l'Ajuntament, que això és el que digui vostè. Acabaven ahí hasta los restos de las fiestas patronales. Això és el que digui vostè. Està clar? I totes les afirmacions són igual, totes. Totes les afirmacions són igual. És una acusació permanent a lo que a vostè li dona la gana acusar, i punto, ja està. Està clar? Jo, lo que no entendemos tampoco el paper... Mire, pues com no ho entén, estudia-se un millor. El paper de la mancomunitat. Si no ho entén, estudia-se un millor. I quan ho estudia millor, ja parlarem del tema. De moment anem a passar a la votació. Vaig a favor, vaig en contra, abstencions. A favor. Nosotros, ante la ausencia de explicación de estos compromisos adoptados, no nos queda más remedio que abstenernos. A favor. Se aprueba pues por mayoría. Molt bé, s'alça la sessió. Thank you.